Holgersson. La protectora de los animales. Debes dar inmediatamente la orden de salida. Se avecina una fuerte tormenta. Aquí no tenemos suficiente protección. De acuerdo, Gunnar. Díselo a los demás. Sé dónde podemos refugiarnos. Muy bien, Oka. Ingrid. ¿Sí? Diles a los pequeños que vamos a salir. ¿Habéis oído lo que ha dicho vuestro padre? Sí. Martín, tenemos que irnos de aquí. Se avecina una tormenta. ¿Y qué pasa? ¿Tú crees que sobreviviremos? ¿Cuándo sopla el viento? Me parece que este es el momento menos oportuno para cantar. O mejor no lo hagas nunca. Muchas gracias, Neil. La manzana está muy rica. ¡Ay! 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 ¡Está chispeando! ¡Está chispeando! ¡Uy! ¡Si no solo chispea, sino que diluvia! ¡Oye, no, despierta! Tengo ruido, tengo sueño, ay, quiero dormir. ¡Ay, ay, cómo llueve! ¿Dónde está Oka? ¡Oka! ¡Oka! ¡Martín, ¿dónde estáis? Se han ido. Nos han dejado solos. ¡Nos han dejado aquí solos! ¿Y seguro que se han escondido? No creo que sea así. Si estuvieran por aquí cerca, nos habrían oído. Hemos llamado muy fuerte. Se han ido volando sin decir ni pío. No entiendo a Oka. ¡Mira! ¡Allí hay una cueva! ¿Dónde? Nos refugiaremos en ella. Sí. ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Yo puedo ayudarle. Lo que menos entiendo es que Martín no se haya dado cuenta de que nosotros no estábamos. ¿Has oído eso? Creo que alguien me ha llamado. ¿Ah, sí? Bueno, puede ser que no. A lo mejor es mi imaginación. O la lluvia o el viento, yo qué sé. Ya verá Martín cuando vuelva a aparecer por aquí. ¡Le odio! Y odio cuando se moja mi bigote. Pesa mucho y es una sensación muy desagradable. Te creo, Grumo. Detesto cuando la lluvia me baja por el cuello. Parece que se mete por todos los huesos. ¡Es verdad! ¡Mills! ¡Mills! Ahora lo he oído con toda claridad. Pero no era ninguno de los gansos. Yo conozco esa voz. ¡Hola! ¡Ay, ay! ¿Cómo estáis? Pero, Bataki, ¿me quieres decir qué estás haciendo tú en Laponia? Tengo algunas cosas pendientes aquí y he venido a solucionarlas. ¡Ah! Muy bonito. Esto está muy bien, me gusta mucho. Habéis tenido mucha suerte al encontrar un lugar tan bonito. Estamos aquí porque no tenemos más remedio. ¡Olvidados y abandonados por el mundo! ¡Vaya, qué casualidad! Entonces tenéis tiempo para mí. Yo necesito ayuda urgentemente. Es decir, no soy yo quien la necesita, sino alguien a quien conozco. Por favor, subid. ¡Vamos! Con mucho gusto, pero ¿por qué? Ahora os lo explico. ¡Sujetaos! ¶¶
¡El sol deslumbra! ¿Pero hacia dónde vuela el Bataki? Esto es muy misterioso. Primero volamos hacia el norte y después hacia el este, como por ejemplo ahora. ¿Y por qué no nos has dicho que estaba tan lejos? No hubiera venido si me lo llegas a decir. Exactamente por eso no te lo dije. Ahora sí que ya no tiene remedio. Así es, así que deja de quejarte, Nils. Nunca he sido muy bueno yo con tanta niebla. ¡Vaya consuelo! Lo que nos espera. ¡Qué casualidad! ¿Qué ocurre ahora? ¿Te has equivocado? No, este es el lugar exacto. ¡Ahí! ¿Qué significa esto? Sabes perfectamente que no quiero acercarme a los hombres. No quiero que me vean. No te preocupes, Nils. ¿Has oído hablar alguna vez de la vieja finlandesa? No, nunca. Entonces escúchame. Verás, es una vieja muy, muy agradable. Vive en aquella pobre casa acompañada de toda clase de animalitos. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Tú entiendes el lenguaje de los animales y de los humanos. Y se me ocurrió que podrías ayudarla. ¡Hasta luego! ¡Bataki! ¿Qué te parece? Nos trae hasta aquí y ahora nos deja solos en medio de la nieve. ¡Sí! Llamado. A lo mejor es alguien que se ha perdido por el mal tiempo. Buenas noches. ¿Podemos entrar? ¡Santo cielo! Creo que veo fantasmas. ¡Caro! ¡Ayúdame a echar este saco! ¡Tengo miedo! Por favor, déjanos. No nos haga daño. Venimos en son de paz. ¡Qué extraño! ¿Cómo es que puedo entender lo que dices? Buenas noches. ¿Eres un hombre o un duende? Parece un hombre, pero más pequeño. Me llamo Nils. Estoy hechizada. Este es Grumo. ¡Ese soy yo! Ay. Tu nombre es Caro, según he podido oír. Cuando ella se siente cariñosa, me dice Karin. Al gato le llama Muchi y al cuervo, Cuervo. A la cabra la llamamos Emilio. Escúchame, ¿puedes entender lo que dicen los animales? Sí, los entiendo a todos. He hablado con zorros, con osos, con alces, con renos y naturalmente con gansos. ¿Ah, sí? Entonces tienes que ser un duende. Siempre he deseado ver a uno. Haz el favor de entrar, te daré algo de comer y luego me cuentas cosas. Sí, muchas gracias. Toma, esto está caliente y sabe bien. Gracias. Oye, que yo también. Oh, pobrecillo, se nota que lleváis tiempo sin comer. Hay un poquito más. Te envidio por tu don de poder hablar con los animales.
Seguro que me podría ocupar más de ellos si entendiera lo que más necesitan. No hablo de mis animales porque ellos están bastante bien, pero los animales del pueblo me preocupan. Han tenido mala suerte. Bueno, ¿y por qué no vamos al pueblo y hablamos con ellos? Es una buena sugerencia. Iremos mañana a primera hora. De acuerdo. Puedo pensármelo un poco. Cuando lo dije no había pensado demasiado bien en lo que decía. Bueno, duerme tranquilo, pero espero que no cambies de opinión. Descansa y felices sueños. Sabes lo del sueño, ¿verdad? Lo que se sueña en la primera noche se realizará. Así es ella. Todo lo que tenía nos lo ha dado a nosotros. No ha comido. ¿Os habéis dado cuenta? Sí, es una mujer muy cariñosa. Sí, sí. Todos los días visita a los animales del pueblo. ¿Y también les da de comer? Si alguno tiene hambre, sí, pero normalmente solo mira si están sanos. La gente del pueblo se ríe de ella. Dicen que esta señora no está muy bien de la cabeza. Algunas veces viene muy triste a casa. Entonces sabemos que se han vuelto a reír de ella. Y todo porque habla con nosotros. Tengo una sensación muy extraña. Es como si se me hubiese olvidado algo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Están todos? ¿Crees que podré hablar con ellos? Jamás se nos volverá a presentar una ocasión como esta. ¿De qué te sirve hablar con los animales si tú no puedes entender lo que te dicen? Sí, pero ¿y la gente? ¿Qué dirán? Ellos no me aprecian demasiado. Debes saberlo. Sí, ya lo sé. Anoche estuve hablando un rato con los animales y ellos me han contado lo que la gente del pueblo dice de ti. No son precisamente muy amables. Desde luego que no lo son. Es curioso, ayer por la noche no pude imaginarme nada más hermoso. Pero de repente tengo miedo, me estoy haciendo vieja. Tened cuidado de la casa, volveremos pronto. Bueno, entonces hasta la próxima. Ten mucho cuidado. Unos campesinos me dijeron que habían visto una manada de lobos. Lo sé, ya lo he oído. ¡Arra! No te lo tomes a la ligera. Dicen que es un rebaño muy grande y las bestias tienen hambre. Sí, sí, está bien. ¡Arra! Me atacarán los lobos. ¡Suah! ¡Alto!
mano! ¡A mano! ¡Arriba! ¡Maldita sea! Los pobres lobos deben de estar muy hambrientos. Seguro que hace tiempo que no comen. Debes estar loca, finlandesa. ¿Cómo puedes sentir misericordia de estas fieras? Ellos no corren detrás de nosotros porque quieran comer cualquier cosa. Nos quieren comer a nosotros. Irías más deprisa si tirases tus barriles. Puedes volver mañana a por ellos. No es mala idea. Una vida vale más que los barriles. Toma, sujeta las riendas, pero no las sueltes, ¿eh? ¡Arre! ¡El primero! Y ahora el segundo. Lo que estás haciendo no sirve para nada. ¿Eh? Tienes que tirarlos de forma que detengan a los lobos. ¡Tira los barriles entre sus patas! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Qué es eso? Tan solo un amigo mío. Es algo parecido a un duende. ¿Eh? Ay, 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 esto es demasiado. Los lobos me están persiguiendo. Estoy arriesgando mi vida por la vieja y loca finlandesa. Ay, ay, estoy sacrificando el trabajo de semanas y meses. Y ella lleva un duendecillo consigo. ¿Está llorando de verdad? ¿Por qué no haces nada? Sabes hacer magia, ¿no? Allá va otro. Y otro, y otro, y otro. Este barril no os lo doy, es demasiado caro. Antes de tirarlo, prefiero saltar yo mismo. No es mala idea, a lo mejor el caballo se sentiría más ligero. Te puedes esconder dentro del barril y distraer a los lobos. Nosotros vamos mientras al pueblo en busca de ayuda. No me mires así, métete dentro, estarás mucho más seguro. Estás loca, finlandesa. ¿Eh? No pienso hacerlo, aunque sea la única solución. Lástima, es la única que hay. De acuerdo, no te des tanta importancia, lo he comprendido. A mí tampoco se me ocurre nada mejor. ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Aquí hay algo que no comprendo. Seguro que ha robado el trineo. Sí, de esa mujer puedes esperar cualquier cosa. Tú lo has robado, responde. Di la verdad, finlandesa, habla. ¿Yo? ¿Dónde están los barriles? Di lo que has hecho con los barriles. Vamos, habla, dinos la verdad. Os debería dar vergüenza. ¿Eh? Seguramente todos vosotros os sentís muy valientes, ¿no es así? Allí en la nieve hay un hombre que está esperando que vayamos a ayudarle. Está dentro de un barril rodeado de lobos. Probablemente se muera de frío si no nos apresuramos a ayudarle. Sí, sí, está bien. Venid conmigo. Cuantos más seamos, mejor. ¡Vamos! Bueno, esto parece que está solucionado. Vamos ahora con los animales, que después de todo hemos venido a eso, ¿no? ¡Apartaos del camino! ¿Por qué lloras? Ah, claro, eso duele mucho. Dice que tiene una astilla en la pata. Oh, ven aquí. No. ¡Finlandesa! Dice que tiene mucho frío aquí fuera en la nieve. Pero dentro de la cuadra tampoco Pobre. Está mucho mejor, porque hace mucha corriente. Y la gallina se queja de que no tiene suficiente comida. Siempre tiene hambre. Me das lástima, pobre animal. Pero yo me ocuparé de que a partir de ahora estés caliente y a gusto. ¿Qué estará haciendo? El duendecillo parece traducir lo que dicen los animales. Ya lo dije antes. Pobre. Aquí hay algo que huele. La finlandesa siempre ha estado un poco mal de la cabeza, ¿eh? Tiene un pacto con el diablo. Tenemos que tener cuidado con ella. Yo no estoy loca. Ni tampoco tengo un pacto con el diablo. Hace años que tengo que aguantar estas difamaciones. Con mucha razón. Anda, lárgate.
¿Para qué vienes siempre al pueblo? No eres de los nuestros. ¡Qué canalla sois! El que la finlandesa sienta amor por los animales no significa que esté loca. Alguien se tiene que ocupar de vuestros animales, porque vosotros no lo hacéis, aunque sea vuestra obligación. ¡Sois demasiado perezosos! Si sigues así, te dejarán solo en medio de la nieve. Pues que lo hagan. Está bien, Nils. No estoy totalmente libre de culpa. Nunca he hablado con ellos. He preferido estar con los animales que con los hombres. Fue mi equivocación. Deja ya de llorar. Hasta ahora has estado contenta y así tienes que seguir. Finlandesa. ¿Serías tan amable de mirar lo que le pasa a mi caballo? Algo le debe ocurrir. Se comporta de una forma muy extraña. ¿Yo? Mis gallinas no ponen huevos desde hace días. Y mis vacas ya no dan leche, aunque eran las mejores vacas del pueblo. No hemos sido muy amables contigo, pero a veces nos dabas un poco de miedo, ¿sabes? Oh, si os he asustado por mi forma de ser, lo lamento mucho. ¡Winnie! He podido averiguar dónde se encuentra Oka de Kemnekase y su bandada de gansos. ¿De verdad? Sí. Te recuerdo muy bien, viniste con un ala rota a verme. Claro, por eso nos ha traído aquí. Te presento a Bataki, el cuervo. Es un buen amigo mío. Así que a ti te debo este maravilloso día. ¡Adiós, finlandesa! ¡Muchas gracias! Soy yo quien tiene que estar agradecida. Me has ayudado mucho. ¡Hasta la vista! Mira, allí está el trineo. ¡Es cierto! ¡Estornuda tan fuerte que se le oye desde aquí! ¡Allí viene Oka y sus gansos! ¡Vuelan directamente hacia nosotros! ¡Nils! ¿Dónde te has metido? ¡Estábamos tan preocupados! Escucha eso, será hipócrita. Me dan ganas de arrancarle las plumas una por una. ¡Ah, sí! ¿A qué esperamos? Nils estaba enfadado con Martin, pero enseguida le perdonó, porque se dio cuenta de que estaba muy ocupado con sus hijos. Los cálidos rayos del sol iban perdiendo cada vez más fuerza, y desde el norte soplaba un viento frío. De vez en cuando nevaba, y los gansos pensaron que había llegado el momento de regresar al sur. Nils estaba deseando que llegara ese día. Pero, ¿dónde estaba Gorgo?